Amigos de La Tijera Lucha Libre, los mismísimos Piratas Morgan, señores, no quedan contentos con el resultado, con la forma, la intervención del hijo del Tirantes. Creo que lo dijeron en el cuadrilátero. Buscan una revancha. ¿Hasta dónde va a parar esta rivalidad con los Celia Parks? Primero queremos la revancha. Lo segundo, que no estamos conformes porque no sé por qué chingados se subió al Tirantes. Nadie lo invitó, ni nada, no sé si ya trae aires de grandeza de su empresa AAA o no sé qué chingados, se quiere mucho, no sé. Pero no sé por qué se subió. Y yo creo que esto no se puede quedar así. Necesitamos una lucha de revancha con los Celia Paz. Nos hemos enfrentado muchísimas veces, pero hoy era una función muy importante porque era aquí en el Deportivo Los Galeanos, donde muy pocas veces hacen menciones de lucha libre. Y el público se estaba deleitando con un poema de lucha libre que estábamos dando. Y el Tirante se echó a perder todo este gran evento de lucha libre. Entonces, ahorita lo que queremos primero es una revancha. Lo están diciendo, una revancha. Se han dado con todo, tanto padres como hijos. Así es, donde quiera mira la gente, está viendo cada vez más estas luchas entre los piratas y la familia real. Esa es una verdadera lucha libre. Y donde quiera que nos sentemos, vamos a entregar el máximo como lo estábamos haciendo hasta hoy. Lástima que se metió el Tirantes. Lo están diciendo muchos dimes, diretes. ¿Hasta dónde nos podemos ilusionar, señor, de que pueda llegar esta rivalidad? Yo siempre lo he dicho, mira. Yo he retado a varios luchadores por mi cabellera. Ahí tienes a Damián Sánchez, ahí tienes a Magno, Juventud Guerrera, porque les dije que yo ya no me iba a pesar ningún tipo de fraude. Y así mismo se lo digo a Elia Parra. Vamos a llegar hasta el final a una lucha de su máscara contra mi cabellera y mi retiro. Si me gana, me retiro de la lucha libre. Si yo vuelvo a perder mi cabello, me retiro de la lucha libre. Pero quiero la oportunidad también de enfrentarme a un grande como es Elia Parra. Pues ahí está, y sobre todo, ya también lo decía tu señor padre, ¿no? Rivalidad intensa, y qué entrada, qué respuesta por parte del público, ¿no? Al final, este es el llamado que tienen gladiadores como los Piratas, como los Celia Park, un cartel muy completo. Así es, porque la gente es lo que busca, verdadera lucha libre. Y llenamos más arenas que AAA y que el Consejo Mundial. Perfecto. A los dos, como siempre, muchísimas gracias, señores.